Pueblo Comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá. Somos la voz del que no puede hablar. Somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas de mi patria en libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Gran nación, somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que... La paz es un tema que se construye. Hay una forma de construirlo, es así. En la calle, con la gente, con la comunidad. Es una excelente iniciativa de Partido Nacional y, por supuesto, de nuestro hermano, nuestro camarada Julio León, que es el gobernador de aquí del Estado de Yaracuy, porque es la forma de construcción de espacio de paz, espacio para la vida permanente, pues. Y aquí está, pues, el gobierno de eficiencia en la calle con el gobierno regional del Estado de Yaracuy. Pueblo Comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte Ya. Red Interactiva de Radio y Televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. Con orgullo la describo. Comienza ya en Castillete y abarca hasta el Esequibo. Es el mar territorial.